a la obra que clausura la segunda muestra de Teatro Social y del Oprimido, que es un proyecto de educación para el desarrollo de mujeres en zona de conflicto. Yo voy a ser muy breve, daros la bienvenida y de forma muy especial al grupo de teatro Arriba Down, con el que hemos tenido el gusto de trabajar este proceso educativo y que nos van a representar la obra del Principito. La obra del Principito de Arriba Down. Es un mundo paralelo en el que convergen la inocencia y la crueldad. Una sociedad que tan solo aprecia lo material en contra de la espiritualidad. Queremos regalarte los minutos necesarios para pensar si es más valioso pincharse con una rosa y sentirse vivo que arrancarla de raíz para que nunca te haga daño. Queremos enseñarte que la amistad no entiende de apariencias ni de códigos genéticos. Te invitamos a viajar en nuestros aviones de papel por mundos donde los reyes son desobedecidos o los negocios se hacen con estrellas, donde lo más importante es dejarte llevar por una bandada de pájaros sin importarte el lugar de destino.
Thank you.
vale, que ahora tenemos que hacer otra cosa más. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues esto ha sido una demostración realmente de lo que es el Principito, que está todavía en fase de producción. ¡Qué madre mía! Yo he hecho una 3XXL y me he quedado en 2,5. En serio, se me caen las mallas, ¿vale? Como esto es lo que es teatro foro, teatro del oprimido, creo que se ha visto algunas de las técnicas que Graci nos ha regalado. Graci. Ausi. Fíjate, digo, que Ausi nos ha regalado, gracias a Ausi, y se me ha liado todo. Que Ausi nos ha regalado tan maravillosamente, yo creo que hemos sido buenos alumnos. No, no, mejores no, pero seguro que es mucho más. Y entonces nos gustaría hacer ahora una parte de foro, ¿vale? Una parte de foro maravillosa, que ya sabéis cómo funciona el tema. Y nos encantaría empezar por la gente que ha recibido parte de... El abrazo. O sea, parte del abrazo conjunto que hemos hecho, ¿no? No sé quiénes sois porque yo estoy en mi pompa. Pero bueno, entonces, chicos, nosotros nos ponemos medio círculo. Venga, medio círculo allí. Y nos gustaría que esas personas se pusieran con nosotros y expusieran lo que verdaderamente le haya transmitido. Empezamos por ahí. Aquí podemos tocar la noche. ¿Vale? Nos gustaría empezar con vosotros, que lo habéis vivido un poquito más en primera persona. Pues la impresión que me ha dado a mí de ver lo que he visto, ¿no? Pues... ¿Y lo que has sentido dentro? Claro. Ah, y dentro sobre todo. Claro. Bueno, es que ha sido muy breve. Estaba en el mejor momento y ya era la falsa. Es lo que tiene, lo que te interesa. Pues, a ver, lo que a mí me ha encantado una parte, sobre todo en cuanto al cuerpo, ¿no? Porque lo expresando en el cuerpo. Yo me dedico también al cuerpo y a la interpretación, ¿no? Y me gustaba mucho porque cuando trabajamos nosotros con el grupo, trabajamos a través de la frustración, ¿no? Y aquí se veía que no había ningún tipo de prejuicio ni complejo, y la calidad del movimiento en las manos, en los brazos, era tan delicado que a mí eso me ha ayudado mucho. Se veía tan natural y tan... Muchas gracias. Me ha encantado sobre todo el trabajo que habéis hecho y el trabajo que sale de los propios, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Y luego, pues, compartir la experiencia en el último momento ha sido súper interesante. No, no te lo esperas y estás metido en el espectáculo con vosotros. Eso ha sido muy interesante. Sí. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Un aplauso a todos. La primera parte, donde se va haciendo un conjunto todo, donde empiezan las caricias, la forma de bola o de círculo que hace, me ha gustado mucho, aunque sinceramente la he visto demasiado compacta, ¿no? Si fuera un poquito más abierta, se vería o se apreciaría con más intensidad, ¿no? Y la parte esta de los abrazos de las parejas, creo que es muy comunicativa, porque ya se expresa a nivel individual, pero con otra persona más. Eso sí me ha gustado mucho. Para aclarar un poco el tema del compacto, ¿vale? Si te das cuenta, la escena compacta es un batiburrillo de cosas como la sociedad de hoy en día. Realmente nosotros lo llamamos desierto porque es una cosa que verdaderamente parece que no hay nada, ¿no? Y hoy en día para encontrar algo como en el final es muy difícil. Entonces por eso te presentamos las dos caras, ¿no? Pero es bueno que lo hayas visto, ¿o no? Muchas gracias. Ah, ¿quién más ha salido? Ha salido más gente, no me tanquéis. Esta niña, ¿no? ¿Quién ha salido más? Bueno, si no queréis nadie salir, no pasa nada. De los que hayáis salido. Pero a mí me gustaría saber un poquito más porque de la única forma que nosotros podamos seguir aprendiendo realmente, porque yo soy el primero que aprende todos los días con este maravilloso grupo, es el feedback. ¿Vale? O el comedaca, el que haya un poquito de retrospectiva, ¿no, Ausi? Eso, es que eso me lo aprendí en el curso. ¿Vale? Entonces me gustaría alguien que quiera hablar, que se venga por aquí y... ¿Quién es yo? Guillermo. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Guillermo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que te más ha gustado? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Marta. Muy buena idea. Ahora ya empiezo cachondeo. Cuéntanos, Marta. Que me ha parecido precioso. O sea, enhorabuena porque me ha emocionado muchísimo y que sobre todo la parte, en conjunto ha sido maravilloso, pero la parte final de los abrazos se respiraba un aura que no me ha... O sea, que no, se me ha salido la lagrimita de la emoción que enhorabuena por la sorpresa a todos. Muchísimas gracias. Un aplauso. No te veo bien, Marco. Bueno, ¿cómo se llama? Ana Isabel, pues pasa por aquí. Cuénteme, Ana Isabel. No lo habéis empezado. ¿No lo habéis empezado? Yo te lo hago otra vez. Eso ha sido maravilloso, ¿no? Bueno, sigo ya. Qué bien. ¿Y algo que no te haya terminado de convencer? ¿No? Me ha gustado todo. Menos mal que lo has dicho yo, porque sí. Pues muchísimas gracias, Isabel. A Isabel, ¿no? Vale. Ya que... Pregunto por última vez. ¿Alguien más quiere salir a decir algo? Muy bien. Espérate, tú, Loro, calla. Tú, Loro. Tu opinión me interesa. Ven. Es que esta mujer tiene historia. Que no la hemos encontrado en Facebook. Fíjate. ¿Cómo está acá? Pues enhorabuena a todos por un gran trabajo. Y no sé, me quedo con la poética del cuerpo de cada uno. Me ha encantado la diversidad entre vosotros también. Porque la hay también. Ninguno es igual, ¿verdad? Y creo que tenéis que aportarle mucho al mundo, ¿no? Que ya está bien que nos digan que no, porque no podemos. ¿Quién no puede? El mundo puede, ¿verdad? Sí, todo. Y la habéis demostrado muchísimo y bueno, espero que sigáis aportándole un granito de arena al escenario siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Y lo mismo que ver la película de Pablo de las Orcas, hoy la celebraron ayer y no, como es una historia de un niño autista, la verdad que le dice el protagonista, Maribel Verdú, que es la madre del niño, le dice que eso, que se trata de qué enfermedad es esa, o si no es una enfermedad, dice la madre, y nada, que se trata de eso, normalizaron y eso cada vez más pues la vida de las personas que tienen capacidades diferentes y que se integren cada vez más eso, pues con los demás, ¿no? Muchas gracias. Los avioncitos que tenéis junto con el calendario maravilloso e intrínseco, tan precioso como he hecho, un calendario basado en los cuentos trascendentales del mundo, y aparte también un avioncito. ¡Mira! ¡Mi azafato! Vale, aquí tenéis muchísimo arte y muchas historias que convergen en este calendario, ¿vale? Que lo tenéis ahí, que nos ayuda a seguir adelante, y siempre decimos que nos da... que estas cositas nos dan alas para seguir volando hacia la creatividad que queremos verdaderamente, ¿vale? Deciros también que nos podéis seguir en Facebook y allí os podemos solucionar dudas, escuchar aportaciones, podéis ver fotos, vídeos de nuestro día a día, como un grupo de teatro de lo más normal. Y diverso. Y divertido. Y maravilloso. ¿Vale? Bueno, yo quiero hacer llamamiento a todo el equipo de Educación para el Desarrollo de Mujeres en Zona de Conflicto y a todos los compañeros y compañeras de Mujeres en Zona de Conflicto porque esto se organiza con un gran equipo detrás y no es imposible. A Edu, que también ha formado parte de esa formadora. Edu, venga. Que es técnica de teatro corporal.
Bueno, y hay más compañeros y compañeras de Educación para de Mujeres en Zona de Conflicto que... Bueno, mil gracias a Ribadao, a todos y todas ellas por esta sesión, por su trabajo, por este proceso. Gracias a Palo, gracias a todas las monitoras y monitores y voluntarios que han venido. Clausuramos la segunda muestra de teatro social, convencidas de que es una herramienta de empoderamiento, una herramienta de transformación social, una herramienta válida para ser agente de transformación. No hay límites, no hay fronteras, todos y todas somos capaces y nos ponemos a trabajar ya para la tercera muestra. ¿Eh? Así que yo os pido simplemente daros de nuevo las gracias. Muchas gracias a todas las entidades que han colaborado, a la Delegación de Cultura, a la Escuela de Arte Dramático, al Teatro Avanti, a todas las entidades que nos han abierto las puertas para realizar la muestra, a todos y todas las personas que han formado parte de, que forman parte de organizaciones que también han realizado formaciones con el teatro social. Y daros las gracias de nuevo a todos y todas vosotras por venir. Y un aplauso, un último aplauso, señor. Proceso de la metodología y que es el abrazo caracol, ¿no? Que creo que todas y todos lo conocemos. Entonces yo, para mí no hay mejor manera de cerrar esta segunda muestra con todo el equipo de educación, evidentemente, aquí formando parte. Entonces, por mí, empezamos, ¿no? Si no lo sabemos.